Entonces, en un circuito donde solo tenemos un coil, okay, y una resistencia, sencillamente va a ser esta fórmula, que utilizando la teoría de Pitágoras, que es el inductive reactance al cuadrado más la resistencia al cuadrado, los valores que nos den, sumamos esos dos, le sacamos la raíz cuadrada y ese va a ser mi impedance. En el caso cuando le ponemos un capacitor al sistema, el capacitor también, tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora la fórmula va a ser, el impedance va a ser igual a, dijimos que para sacar esta distancia acá, ahora teníamos que hacer esto. Entonces va a ser el inductive reactance menos mi capacitive reactance al cuadrado más la resistencia al cuadrado. Y el capacitive reactance se mide en farads, ¿ok? Una F. Escribe farads. Entonces, cuando tenemos solo un inductive, un induction coil y resistencia en el circuito, el valor vertical de este triángulo, de este right triangle, okay, vamos a tener solo en cuenta del inductive reactance como esta fórmula. Pero en un circuito donde tenemos inductive reactance y capacitors, toca tener en cuenta el capacitive reactance, que es la oposición, okay, al cambio del voltaje. Y se mide en farads y la forma para sacar el impedance del circuito ahora va a ser utilizando la teoría de Pitágoras, pero en vez de solo tener en cuenta el inductive reactance, al inductive reactance le tenemos que restar el valor del capacitive reactance. Y con eso vamos a poder pues obviamente sacar este impedance. Y para sacar nuestro phase angle es exactamente igual como lo hacíamos antes. Ahí sí no cambia absolutamente nada. Okay. Listo, entonces por ese lado hablamos de eso. Ahora vamos a hablar de lo que es el inductive reactance. Hay una fórmula. ¿Cuál es la fórmula del inductive reactance? Dos pi WL. No, 2 pi frequency Ah, divided. frequency. Okay. Okay. Inductance, La fórmula para coger el capacitive reactance va a ser 1 dividido 2 pi por la frecuencia por la capacitancia. okay. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre esta L. ¿Qué dijimos que la L significaba? Inductance. Inductance. ¿En qué se mide el inductance? En Henry's. En Henry's. Yo quise eso. Resulta que cuando para el inductance, okay, hay una fórmula que dice que el inductance es igual a 0.8 por R al cuadrado, que este va a ser el radius de mi coil, por N al cuadrado, donde mi N, entonces vamos a hacer acá. Radio de mi coil. La N va a ser igual a la cantidad de vueltas que tenga mi coil. Okay. Y acá abajo, vamos a decir que es 6 multiplicado por R más 9L, donde esta L iba a ser el alto o el height de mi coil más
10B, donde B iba a ser el thickness de mi wrap, de todas esas vueltas. Wrap thickness. Entonces, si nosotros vamos a ver acá una cosita. Un probe de alta frecuencia. Un probe de alta frecuencia. Vamos a colocarlo acá. Normalmente tiene ¿qué diámetro? ¿Un diámetro grande o un diámetro pequeño? Diámetro grande. No, un high frequency probe tiende a ser pequeño. Pequeño, ok. Okay. Entonces, el diámetro de mis coils tienden a ser pequeños. Okay. Otra cosa. Okay. ¿Cuántas vueltas tiene o comparado a uno de low frequency a high frequency, cuál tiene más vueltas? Si el high frequency es más pequeño, debe tener menos vueltas, ¿no? Uh-huh. Entonces, el high frequency tiene menos vueltas. Entonces, ahora, vamos a ver acá, según esta frecuencia, según esta fórmula, la inductancia va a subir, ¿ok? Proporcionalmente al radio del coil. Entonces, entre más grande el radio, más va a subir mi inductance. Entre más vueltas tenga, mi inductance sube igualmente. ¿Ok? Entonces, ahora, si cogemos la fórmula de 2 pi frequency por inductance, que esta es la fórmula de... ¿Ok? Si queremos mantener... Si queremos colocarle cierto inductor reactance al circuito, nosotros tenemos dos cosas acá para hacer. Si es un probe de alta, digamos, un ejemplo, si el probe tiene una baja inductancia, ¿cómo nosotros compensamos para mantener este inductor reactance? Subiendo la frecuencia. Y lo mismo, un probe de baja frecuencia para mantener cierta inductancia, lo que hace es tener una inductancia mayor para que bajándole la frecuencia pueda tener el mismo inductive reactance. Entonces, un low frequency probe, ¿ok? Por lo general, va a tener una inductancia mayor. Dijimos, ¿no? Porque si es una frecuencia baja, para mantener este constante, pues si bajo acá, tengo que subir este. Entonces, si quiero subir mi inductancia, ¿cómo lo puedo hacer? Teniendo un radio más grande y teniendo más turns en mi coil. Dándole más vueltas al coil. Entonces, con esta fórmula, podemos ver que un probe de alta frecuencia, pues podemos ver uno, cómo el radio y la cantidad de turns tienen un efecto directo en el inductance. Que el inductance es parte del inductive reactance. Y con la fórmula de inductive reactance podemos ver que un probe de alta frecuencia para mantener su inductive reactance constante, pues si la frecuencia sube, tiene que bajar el inductance. ¿Cómo va a bajar el inductance? Haciendo un radio más pequeño, teniendo un coil más pequeño y menos turns. ¿Cómo estamos con eso? ¿Sí, sí tiene sentido o no? Sí. Listo, perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la frecuencia. Resulta que la frecuencia, dijimos que tenemos tres factores que tenemos que van a ser de resistencia en el circuito, que uno iba a ser el inductive reactance, otro iba a ser
¿Cómo se llama este? Capacity reactance. El capacitive reactance. Y el otro es la resistencia. Resistencia. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros, si puede, cuando nosotros graficamos todos estos valores en un, en una tabla, donde la frecuencia va a ser en la parte de abajo. Vamos a, entonces vamos a ver cuál es la frecuencia, resonante, así le dicen. Resonant frequency. Okay, que es la frecuencia en la cual mi inductive reactance y mi capacitive reactance es, van a ser iguales. Entonces, si mi inductive reactance y mi capacitive reactance son iguales, casi que la resistencia que va a haber en el circuito va a ser solo esta. La oposición va a ser solo esta. Entonces, a medida que nosotros incrementamos la frecuencia, ¿qué le va a pasar al inductive reactance, a este? Este, si aumentamos la frecuencia, va a bajar. Si yo subo mi frecuencia, mirando acá la fórmula, ¿qué le va a pasar a mi inductive reactance? Para mí baja o sube. Está subiendo, porque los dos están en la parte de arriba, como si esto fuera una fracción, haga de cuenta. Okay. Si esto es una fracción y los dos están sobre, cualquier número solo sobre uno es el mismo, ¿no? Ajá. Entonces, si yo subo la frecuencia, subo el inductive reactance. Si subo mi inductance, subo mi inductive reactance. Entonces, a medida que yo subo mi frecuencia, si yo empiezo a subir mi frecuencia, ¿qué le va a pasar a mi inductive reactance? Sube. Sube. Okay. Y este va a ser el inductive reactance. El capacitive reactance, ¿cuál es la frecuencia, la fórmula para capacitive reactance? La fórmula era 1, exacto, 2pi frequency, sí, de capacity. Esto es como si dijéramos X capacitive reactance sobre 1 es igual a 1 dividido esto, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo subo la frecuencia, ¿qué le va a pasar a mi capacitive reactance? ¿Va a subir o va a bajar? Va a bajar. ¿Por qué va a bajar? Porque esto está en la parte de abajo de la fracción. Ajá. Ok. Entonces, si yo, ahora, ¿qué pasa si yo subo mi capacitance? ¿Qué le va a pasar? Si sube el capacitance, ¿qué le va a pasar? Eso va a bajar. Va a bajar también. Todo lo que yo haga en la parte de abajo de la fracción, si yo lo subo, va a tener un efecto contrario a lo que esté arriba del otro lado. Exacto. Entonces, si yo subo mi capacitance, mi frecuencia o los dos, estoy bajando la. Entonces, a medida que yo subo mi frecuencia, ¿qué le está pasando a mi capacitive reactance? Está bajando. Entonces, acá vemos, a medida que la frecuencia baja o va incrementando. Ok, sea de acá 0, no sé, 50, 100, 200, 100, 1000, 2000, 100,000, 1 mega, 3 megas. A medida que yo voy incrementando mi frecuencia, según estas fórmulas, yo veo que es esto. Ahora, la resistencia, lo que pasa con la resistencia es que la resistencia va a tener un valor constante. Ella ni sube ni baja, sencillamente es lo que es. Ok. Ok. ¿Qué pasa? Hay una frecuencia a la cual mi capacitive reactance, que es este de acá,
y mi inductive reactants van a tener un valor igual. ¿Qué es 1 menos 1? Si yo a 1 le quito 1, ¿cuánto me queda? 0. 0. ¿Cierto? Ah, nada. Entonces, si yo cojo mi inductive reactants, que es 2 by frecuencia inductance. ¿Ok? Y digo que esto va a ser exactamente 1 dividido frecuencia capacitance. Esto es como si yo tuviera acá un 1 igual, ¿no? ¿Cierto? Pues si yo cojo la capacitive reactance, inductive reactance, y le coloco un 1 por debajo, no lo estoy afectando en nada. Pero lo hago como para ver la diferencia, pero los dos, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando mi inductive reactance es igual a mi capacitive reactance, la posición en el circuito va a ser casi que el valor de la resistencia. Y cuando pasa eso, ¿ok? Cuando estos dos son iguales y solo es la resistencia lo que le va a pasar a mi impedance, vamos a cambiarle de color. Lo que le va a pasar a mi impedance es, él va a bajar y va a caer en el punto a donde ellos se unieron. Y va a quedar en la resistencia. Y de ahí para allá va a empezar a subir. De esta manera. Entonces, ¿qué pasa? En esta frecuencia en la cual mi capacitive reactance y mi inductive reactance es 0, casi que el impedance mío va a ser el valor de la resistencia. Porque 1 menos 1 es 0. O sea, si yo le resto este menos este, pues me da casi 0. O sea que la impedancia o la oposición va a ser casi que solo la resistencia. ¿Cierto? Sí. ¿Qué pasa? Si yo puedo graficar la corriente, a colocarla en gris, en negro. Si yo pudiera graficar mi corriente en este circuito, yo voy a ver que mi viene acá. Sí, estos valores acá son de la impedancia, ¿cierto? Sí. Si mi impedancia está alta, el impedance es la posición de la corriente. Si la corriente está alta, ¿en dónde está mi corriente? Abajo. Abajo. Ahora, si mi corriente baja a un punto máximo, vamos a tener la mayor cantidad de corriente. Sí, de corriente, sí. Si la oposición de la corriente baja, ¿qué le va a pasar a la corriente? ¿Va a poder pasar a más o va a poder pasar menos? No, menos. No, si la oposición baja, si hay menos oposición a la corriente, porque mi impedance bajó, ¿va a haber más current flow o menos current flow? No, más, va a haber más corriente, más flujo de corriente. Claro, porque hay menos resistencia. Entonces, cuando la resistencia empieza a bajar, ella va a empezar a subir. ¿Qué pasa? En el punto máximo, en el punto mínimo de la corriente, es donde vamos a tener un máximo flujo de corriente. ¿Cierto? Sí. Entonces, teniendo eso, o viendo este diagrama, podemos concluir que si pudiéramos operar y esta frecuencia acá, a la cual tenemos la mínima impedance, se llama ¿cómo? Resonant frequency, que es donde vamos a tener un mayor flujo de corriente. Entonces, si pudiéramos andar nuestro circuito, ¿okay? Nuestra máquina o nuestro sistema, operarlo a más o menos 80% de esta frecuencia, lo cual quiere decir, en este lugar, si lo pudiéramos operar bajo esta curva, ¿ok? Lo que vamos a ver es que cualquier
daño en corriente va a tener un efecto mayor en la corriente a que si lo operamos por acá. Entonces, si operamos acá, cualquier cambio en el impedance, en la corriente, cualquier cambio en el impedance nos va a dejar pasar mucha más corriente y vamos a tener una amplitud mucho más grande y vamos a ser mucho más sensibles en nuestra prueba. ¿Sí tiene sentido? Sí. Entonces, acá es donde queremos nosotros llevar nuestro examen. Nuestra prueba la queremos tener acá. ¿Por qué? Porque cualquier medio cambio, ¿ok? Del impedance, sea porque sea un crack o dimensión o lo que sea, nos va a dar un mayor response, una mayor respuesta en la corriente. Y esa mayor respuesta es la que nos va a hacer que seamos más sensibles a daños pequeños. Y entonces, para buscar la fórmula de esa frecuencia resonante, pues es muy sencillo. Dijimos que la frecuencia resonante es aquella donde mi inductive reactance iba a ser igual a mi capacitive reactance. ¿Cierto? Sí. Entonces, esto es inductive reactance, esto es capacitive reactance. ¿Qué es lo que yo quiero? Mezclar estas dos fórmulas hasta el punto que yo diga frecuencia es igual a algo. ¿Qué es lo que yo hago para isolate, isolar o dejar para en un lado del igual, dejar la F sola y al otro lado todos los otros factores? Dejar la F sola. Ajá. Yo quiero dejar la F en la parte de arriba, ¿ok? Y dejarla solita. ¿En cuál de los dos lados está la F arriba? ¿En este o en el derecho? No, en el izquierdo. En el izquierdo, la F está en la parte de arriba de la fracción. Entonces yo voy a trabajar con esa. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo deshacerme de estos dos pi? Tienes que pasarlo, el 2pi y la L, tienes que pasarlo para el otro lado. ¿Para la parte de arriba o la parte de abajo? No, para la parte de arriba, para el lado derecho. Lo tengo que bajar a la parte de abajo. ¿Ok? ¿Qué es lo que...? Ok. Ok, si yo tengo esta fracción acá, ¿cierto? Sí. Y yo quiero dejar el 4 solito para que sea algo así, igual acá un valor sea igual a 4. ¿Yo qué hago? Tiene que mudar el 8 para la izquierda, para arriba. Cada vez que vamos a mudar, ¿ok? Al otro lado del equal sign, vamos a al lado contrario. Si estaba en la parte de abajo, lo subimos a la parte de arriba. Igual, si queremos dejar, ¿ok? Este lado solo, porque acá haya una variable, digámoslo, escogemos este factor y lo traemos a la parte opuesta. ¿Por qué? Porque cada vez que pasamos al equal sign, vamos para el lado contrario. Entonces, si el 2pi está arriba, cuando crucemos este equal sign, ¿tiene que ir a qué parte? Abajo. Abajo, ¿cierto? Vamos a multiplicar. ¿Y la L qué es lo que va a hacer? ¿Va a ir para dónde? Para abajo también. Para abajo. Entonces, ¿ahora cómo va a lucir mi fórmula? Frecuencia es igual a 1 dividido, ¿cuántos 2pi por 2pi? Van a ser 2. ¿Cuántos 2 por 2? 2 por 2 va a ser vamos a hacer esto. 2
pi. Ajá. Dos. Dos pi. Pi. Frecuencia. La L. Y la C. Ok. Ahora, ¿cómo queda, okay. ¿Cómo queda mi frecuencia, mi fórmula nueva? ¿Dos por dos es cuánto? Cuatro. Cuatro. Ajá. Pi por pi, si multiplicamos pi por pi es... Este... Igual ahora. 9.85. No. Pero vamos a mantenerlo en pi. ¿Cuánto es pi por una variable por una variable es cuánto? Es decir, 3 punto... Si yo digo X, ¿ok? Uh-huh. X por X es igual a cuánto? A X. ¿X qué? X al cuadrado. X al cuadrado. Entonces, pi por pi va a ser igual a pi al pi cuadrado. Cuadrado. ¿Ok? La okay. F se multiplica esto por F. El uh-huh. pico es... Se multiplica por la L y se multiplica por la C. Ahora, tenemos una F en los dos lados. La idea es tener la F solo a un lado, ¿cierto? Sí. ¿Qué hago yo con esta F que está acá? Todas las F las tengo del lado izquierdo. ¿Cómo muevo yo esta F al lado izquierdo de la ecuación? Pero tiene que ponerla al donde está la otra F, arriba. Para arriba, ¿cierto? ¿Esta F está arriba o abajo? No, esa F está arriba. Está arriba. ¿Cuántos F por F? Pues va a ser F al cuadrado. F al cuadrado es igual a 1 dividido 4 pi al cuadrado por L por C. Ahora, ¿yo cómo me deshago de este cuadrado? Este... ¿Qué es lo opuesto del cuadrado? Lo opuesto de la suma es la resta, de la multiplicación, la división. Cuando llevamos un número al cuadrado, ¿qué es lo opuesto? Dividirlo. La raíz cuadrada. Raíz cuadrada, ok. Entonces, ¿cómo? Entonces, ahora yo qué es lo que hago, le saco la raíz cuadrada a los dos lados. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de F? Va a ser F. F. Ahora, ¿cuánto es la raíz cuadrada? Todo esto está a la raíz cuadrada, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 1? Se va a hacer 1. 1. Ajá. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4? 2. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de pi al cuadrado? Te digo ahora. Va a ser el 3.14, ¿o no? Va a ser pi, ¿cierto? Ah, 3.14. Porque acá, casi que este raíz cuadrada está eliminando este cuadrado, ¿no? Ajá. Exacto. ¿Cuál es la raíz cuadrada de L? L. No sabemos porque no L es un número. Tiene que es la inductancia y nosotros no tenemos la inductancia. Entonces le sacamos la raíz cuadrada a L y la C. Entonces multiplicamos la inductancia por la capacitancia. Le sacamos la raíz cuadrada. Eso lo multiplicamos por 2 pi
¿ok? Y eso lo vamos, y uno le dividimos por todo eso, y eso nos va a dar la frecuencia resonante, ¿ok? Eso nos va a dar esta frecuencia. Entonces, tenemos este ejemplo, entonces yo lo voy a decir, tenemos un circuito, ¿ok? En el cual el inductance va a ser 3 microhenries. Y vamos a tener una capacitancia de 5 micro farads. Microfarads. Ok. Ahora ya le digo, encuentre la frecuencia resonante. Ok, este... Este, el 3 de inductance, este, tendría que multiplicarlo por 1000. Dividirlo. Porque dividirlo es. Dividirlo por entre 1000 y el 5 de. El 5 también tengo que dividirlo por 1000. Ajá, claro. Ok. Entonces, ¿cuánto es? Ahora, una cosa, en esta ecuación, el inductance va en henries y la capacitancia va en farads, no en micro. ¿Ok? Por eso. Entonces, ¿cuánto va a ser la inductancia después en... ¿Cuántos 3 microhenries en henries? Este, un millón. No. Okay. No sé. Tres microhenries. Ah, bueno, habíamos dicho la frecuencia iba a ser 1, habíamos dicho que era 2 pi, por el inductance capacitance. El inductance habíamos dicho que era 3 microhenries y el capacitance habíamos dicho que era 5 microfarads. ¿Cuántos micro? No sé. Okay. Cuando tenemos micro, tenemos que dividir por un millón. Okay. Por un millón. Cuando es mega, multiplicamos por un millón. Digamos, un megahertz es cuando nosotros decimos un megahertz. Lo que tenemos que coger es este valor y multiplicarlo por mega, que mega es un millón. Cuando decimos micro, es este valor dividido por un millón, pero dividido. Okay. Entonces, ¿cuánto es 3 dividido en un millón? ¿Cómo hacemos? Cuando tenemos el 3... Okay. Esto es igual que decir 3 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Sí. Henry's. ¿Sabes qué significa esto? 3. Vamos a hacerlo acá. 3 es como si tuviera un decimal a la derecha, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos ceros tiene un millón? 6, 7, 8, Un millón tiene 6 ceros.
6-0, sí. Entonces, tenemos que dividirlo por un millón. Cuando dividimos, lo que hacemos es mover el punto decimal hacia la izquierda. Entonces, son 6 puntos que tiene un millón. Entonces, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a dejar ese punto ahí. Y a donde están los circulitos o los huequitos, vamos a llenar ceros. Entonces, un 3 microhenries es lo mismo que decir 0.1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 3 henries. Ok. Esto es igual que decir 3 microhenries. Ahora, la capacitancia es exactamente lo mismo, está en micro. Si nosotros cogemos el 5, el punto, cuando tenemos un número sólido, el punto decimal está a la derecha o a la izquierda. A la derecha. A la derecha. Si vamos a dividirlo por micro, que es 100, que es un millón, ¿cuántos espacios a la izquierda tenemos que dar? Sí, un millón 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces colocamos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Henry's. Oh, perdón, farads, porque esa es esto es en capacitancia. Es lo mismo que decir 5 microfarads. Okay. Entonces, ahora, ¿cuánto es este número? Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar la L por la C, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto es la L por la C? Este va a ser el 1.5 a la 13 o 13, yo creo que es 13. Sí, eso me dio a mí. ¿Qué te dio? ¿Cómo te dio a ti? 1.5 a raya 13, yo creo que es 13. Sí, vamos a hacerlo otra vez, espérate. Sí, eso fue lo que me dio. Ok. Te tiene que dar esto. 1.5 al negativo, al negativo 11. 11, ok. Que esto en realidad lo que está diciendo es 1.5 por 10 menos 11. ¿Eso qué es lo que está diciendo? Tú tienes que coger el 1.5 y moverlo ¿cuántas veces? 11. ¿Para dónde? ¿Para la izquierda o para la derecha?
Para la derecha. Si es negativo, va para la izquierda. Si es positivo, va para la derecha. Entonces, ¿cuántas? 11 veces para dónde? A la izquierda. Entonces, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, no, perdón, eran 11, perdón. Uno más. Acá tiene que ir el punto. Entonces tenemos 10 ceros por delante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cierto? Ahora, sí. este valor que nos dio, que es 1.5 por 10 a la negativa 11, saquémosle la raíz cuadrada. Por 10 negativo 6. ¿Sí da o no? Pero vamos a hacerlo. Sí. Okay. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Ok. Entonces da 3.87 por 10 a la negativo 6. 3.87 a la negativo 6 que esto es esto, cuando es 10 a la cuando se multiplica por 10 y un exponente. Es una forma de cortar, de escribir el número sin colocar todos estos ceros. Sí. Y eso se llama un scientific notation. Entonces, si queremos colocar el 3.87 en decimal, ¿cómo lo colocamos? En decimal hay que correr el punto para la izquierda 6 veces. Entonces colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Entonces lo ponemos acá. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces ya tenemos este número. Ahora, este número vamos a multiplicarlo por pi. Este es un punto que es lo mismo que el signo de multiplicación. Por pi. Ajá. Me da 1.21 por 10 menos 4. Menos 5. Menos 5. ¿Lo estás haciendo a mano o lo estás haciendo cómo? No, lo estoy haciendo a mano. Menos 5. ¿No tienes una calculadora ahí? No, no. Ok. Ahora, eso vamos a multiplicarlo por 2.
Por 2. Okay, ahora multiplicarlo por eso. ¿Cierto? Sí, por 2. Ahora, ese número que te dio, ese 1.21, bueno, que es, en realidad es 1.22, si lo vamos a redondear. Multiplicado por 2, ¿cuánto es? 2.43 por 10. Ahí me dio menos 4. ¿Cuánto te dio a ti? Menos 5. Ajá. Ahora, 1 dividido ese número va a ser igual a qué. Va a ser a 2.1 dividido a este número, que este número 2.43 por 10 a la menos a la 5 negativo es cuánto. Yo creo que eso mismo, no, 2, 3, 4, 5. 5, ok. Oh. Si dividimos 1 en esto, ¿qué nos da? Este, 4, ahí me dio, diablo, 4.152.2. O punto 3. ¿Cuánto? Ahí me dio 411.52.3. 411.52. ¿Eso te dio a ti? Punto 3. O sea, que mi resonant frequency, teniendo un inductance de 3 microhenries, ¿ok? Y una capacitancia de 5 microfarads, si yo corro mi máquina a 41.152 hertz, kilohertz. Ese va a ser la frecuencia resonante para este circuito, en la cual yo voy a tener la mejor sensitividad y voy a estar, ¿ok? En esta parte de mi corriente, donde mi impedance está al mínimo nivel, que es prácticamente el de la resistencia, ¿ok? Porque el de mi capacitive reactance y el de mi inductive reactance son iguales. ¿Tiene sentido o no? Sí. Entonces, a eso es lo que nos referimos cuando estamos hablando de la frecuencia resonante. De la frecuencia resonante es esa en la cual nosotros tenemos, en la cual nuestro inductive reactance y nuestro capacitive reactance tienen el mismo valor. ¿Okay? Y como están a 180 grados de fase de una de la otra, prácticamente estamos andando en la posición de la resistencia, que va a ser nuestro impedance. Nuestro impedance va a llegar casi al valor de la resistencia. Y cuando llega ahí, que es el punto mínimo, es donde vamos a tener una mayor flujo de corriente.
Okay, entonces esa va a ser la frecuencia a la cual vamos a ser más sensibles y vamos a tener la mayor cantidad de current flow. Okay. Okay. ¿Cómo vamos hasta ahí? Estamos bien. Okay, perfecto. La otra cosita que tenemos pendiente. Ok, eso era resonant frequency, ¿verdad? Ajá, resonant frequency. Ok. Entonces ya hablamos de eso. Vamos a hablar ahora de lo que es nuestro fill factor. Que el fill factor va a ser para bobbin coils y para encircling coils. Ajá. Ok. ¿Cuál? Sí. Vamos a hacer de cuenta, primero que todo, ¿cuál es la fórmula para bobbin coils? Para bobbin coil. Sí. Era la D al cuadrado, pero la D al cuadrado, la de arriba, iba a ser la D de arriba iba a ser el diámetro del coil. Ok. Ok. Dividido por la D mayúscula al cuadrado, que iba a ser el diámetro de la pieza, de la parte. Ok. Si eso es un bobbin coil, ¿el diámetro de la parte es el diámetro interno o externo? Interno. Interno, perfecto. Entonces vamos a hacer de cuenta que tenemos una parte. Y el diámetro de mi parte va a ser 0.9 pulgadas. ¿Tú cambiaste el screen, Juan? Sí. No me cambió acá, se quedó igual. Acá no me cambió. Se quedó con la fórmula del resonant frequency. ¿No ha cambiado todavía? No. A ver, vamos a ver si quitándola. ¿Y ahí? Ahí cambió. Ok, entonces. Ahora. Diámetro del coil dividido por el diámetro cuadrado de la parte. Entonces vamos a hacer de cuenta que tenemos una parte la cual es 0.9 pulgadas. Mi diámetro. Ok. Okay. Esta es mi parte. Y ahora yo tengo, bueno, obviamente mi parte, este es el diámetro interno, ¿no? Ahora, esa es mi parte. Y el coil mío va a tener, ¿el coil va a ser más grande o más pequeño? No, más pequeño. Más pequeño. Entonces vamos a hacer que es 0.8. pulgadas. Y ahora, okay. ¿Cómo le busco mi fill factor? .8 pulgada el coil. ¿Y la pieza era cuánto? 9, dice ahí. Sí, es .9. 9. Entonces, ¿arriba va a ser qué? Arriba va a ser el coil, el diámetro del coil, y abajo va a ser el diámetro del tubo, pero interno. Ok, punto
0.9. ¿Cuánto es esto? ¿Ahí estamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, vamos bien. Ok, ¿qué toca hacer ahora? Tiene que entonces .8 al cuadrado. Al cuadrado, exacto. Eso es lo que quería tratar de llegarle. Si no lo elevamos al cuadrado, no nos da la información, no nos da los valores correctos. Es súper importante colocarlo al cuadrado. ¿Cuánto es .8 al cuadrado? 64. ¿64 o .64? .64. ¿Y cuánto es .9 al cuadrado? .81. ¿Cuánto es .64 dividido .81? .790. .790. ¿Qué porcentaje es .790? Este, 79%. 79%. Así cogemos mi fill factor. Para esto, ¿qué es un? Eso es bobbin probe. Bobbin coil. Ahora vamos a hacer un encircling. Ok. ¿Cuál es mi fórmula para el encircling coil? El coil era la vez de arriba va a ser el diámetro. ¿De qué? ¿De la parte de mi coil? No, de la parte. Dividido por el diámetro del coil. Okay, entonces vamos a hacer de cuenta que tenemos una parte sólida. El diámetro de esta parte vamos a ponerlo otra vez en .9. Ok. Y vamos en .9 pulgadas. Y vamos a decir que tenemos un coil con un diámetro de una pulgada. ¿Ahora qué hago? Pues ahora tiene el 9.9 al cuadrado, ¿verdad? Ok, muy bien. Y queda .81 y abajo qué va, abajo va una pulgada al cuadrado. ¿Cuánto es una pulgada al cuadrado? Uno. ¿Cuánto es 0.81 dividido 1? 0.81, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿este .81 es lo mismo que decir? Que 81%. 81%. Ahora, ¿cuál de estos dos tiene mejor coupling efficiency? ¿Cuál tiene un mejor? ¿Cuál va a tener un poco menos de noise y nos va a dar mejor resultado? El cycling coil. Este encircling coil. Okay. Entonces ahí más o menos por ese lado es que vamos a determinar lo que es esto. Ahora habíamos hablado de, vamos a ver acá yo qué tengo. Habíamos hablado de. Yo acá creo que es...
¿Dónde tendré? Ok, acá tengo otra cosa que quería mirar. Vamos a ver. Entonces, vamos a intentar buscar por este lado. Vamos a ver si podemos encontrar ese. ¿Cuál es el inductive reactance? Estamos buscando el inductive reactance. ¿Ok? Cuando sabemos que nuestra frecuencia es 50 kilohertz. Uh-huh. Y mi inductance va a ser 60 microhenries. ¿Cómo encuentro mi inductive reactance? Primero, cambiar el kilohertz, y que era la inductancia, que era mega. Esto es micro Henry. Micro. Micro Henry, ok. Primero que todo, ¿cuál es la fórmula de inductive reactance? 2P. Frequency. Y la L de inductance. La frecuencia lo medimos en qué? Kilohertz, megahertz, hertz. 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 El sí. Inductance lo medimos en megahenries, microhenries, kilohenries, en henries. Henries. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar esto a hertz. Y esto a la frecuencia en hertz es cuánto? En L es de 50,000. Por 1,000, 50,000. 50 por 1,000 da 50,000. El 50 hertz. 50,000 hertz. La inductancia, 60 microhenries, son ¿cuántos henries? Hay que dividir dividirlo por un millón. Ok, ¿cuánto es 60 dividido 1,000,000? Pues da .0006. ¿Cuántos ceros? 1, 2, 3, 4, 0, .00006. Ok, que es lo mismo que coger esto acá, moverlo 1, 2 y después 4 espacios más. 1, 2, 3, 4, y ahí están los 4 ceros. Ok, ahora, ¿puedo hacer mi fórmula? Uh-huh. 2 pi por 50,000 por 0,0006 con mi decimal. ¿Cuánto me da esto? Eso da 3. ¿Cuánto? A 3. ¿A 3? ¿Da 3? Sí, eso me dio. Dame hacerlo otra vez. Ok, 50,000 por esto da 3. Esto lo da 50,000 por .00006. Me da 3. Ahora, ¿cuánto es 3 multiplicado por pi multiplicado por 2? Vamos para allá. 18.84. Entonces, mi inductive reactance va a ser de 18.84 ohms. Okay.
Entonces, esta fórmula nos da cómo tener el inductive reactance a esta frecuencia, ¿cierto? Si yo subo la frecuencia, ¿qué le va a pasar a mi inductive reactance? Va a subir. Va a subir. De igualmente que la inductancia. Ajá. Ahora, vamos a buscar, habíamos dicho que había una cosa que se llamaba the standard depth of penetration. ¿Ok? Sí. Teníamos nuestro probe. Va a haber 100%. Los Eddie Currents se concentran en la superficie y empiezan a entrar. Sí, señor. La distancia de la superficie a la cual mis Eddie Currents bajan a 37% de lo que están en la superficie se llama ¿un qué? Effective depth. No, un a standard depth of penetration. Ok. Y el standard, y este símbolo así, ok, es el símbolo para standard depth of penetration. ¿Listo? Sí. Esta distancia acá la podemos... Este es el símbolo. Ahora, decíamos que 3 standard depths of penetration era ¿qué? Eso era effective depth. Ese es el effective depth of penetration. ¿Por qué? Porque después de 3 unidades de penetración, lo máximo que queda es 5% más o menos de la corriente que había en la superficie. O sea que de ahí para abajo no hay corriente suficiente para digámoslo, o los daños no van a causar un efecto tan grande en el sistema porque no hay casi corriente ahí. Ajá. Ok. Entonces tenemos 5% ahí. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. La fórmula para el standard depth of penetration, ¿ok? Va a ser la siguiente. A ver, ¿dónde estoy? 26. ¿Está escribiendo, Juan? Sí. No estoy viendo nada. No me diga eso, Eddie, por favor. No, ahora. Ok. Ahora salió. Este símbolo primero que está debajo de la raíz cuadrada, ¿es cuál? Eso es si estoy viendo bien, eso es permeabilidad. Right. Ese es el símbolo de la permeabilidad relativa. ¿Qué habíamos dicho? Que los materiales no magnéticos tenían ¿qué permeabilidad? No ferromagnético. No magnéticos. Ajá. Non-magnetic materials tenían una permeabilidad de... ¿Qué dice? De uno. No menos de uno, era algo así. La permeabilidad relativa de un material no magnético es 1. ¿Okay? Ahora, el símbolo que está a la derecha de la permeabilidad es ¿cuál? Conductivity. La conductividad. En esta fórmula, el número que vamos a colocar ahí, un ejemplo, si es 30% IACS,
no vamos a colocar punto 30, sino que vamos a colocar directamente 30. ¿Ok? En esta fórmula vamos a colocar el número en, como si fuera porcentaje, no decimal. Ok. ¿Ok? Y la frecuencia va a ir en hertz. ¿Listo? Okay. Entonces, ahora yo le voy a hacer a usted una pregunta. ¿Cuál es el standard depth of penetration? ¿Ok? O bueno, diga, o mejor así. Si el standard depth of penetration es un milímetro. ¿Ok? Un milímetro. El standard depth of penetration, o sea, el primero, a donde baja 37%, es un milímetro. ¿Cuál es el porcentaje de corriente que va a haber a 3 milímetros? A 3 milímetros. Espérate. Te digo ahora. Okay. A 3 mililitros va a ser de 5.6. De 5.6. ¿Cómo cogiste esa respuesta? Pues lo que hice fue que bajé 2 escalones más después del 37. Exacto. Entonces, en el primer depth of penetration hay 37. A otro milímetro, ok, tiene que haber 37% de esto. Ajá. Ok, que eso viene a ser, ¿eso viene a ser cuánto? 13.69. Y si bajamos otro centímetro, otro milímetro de la superficie, ¿ok? A 3, tenemos que quitarle otro 37% y eso nos va a dar exactamente lo que tú dijiste. Ah, 5.06. 5.06. ¿Listo? Entonces, ahí cogimos esa bien. Vamos a ver esta otra que yo tenía por aquí. Yo aquí tenía otra pregunta. Donde dice: tenemos un prop coil, ¿ok? Que va a tener un inductance de 60 microhenries. ¿Listo? Sí. A 50.000 o a 50 kilohertz, la resistencia del sistema va a ser de 15 ohms. ¿Cuál va a ser el impedance de mi sistema? Entonces, yo tengo un coil que el inductance de mi coil va a ser 60 microhenries. Y operando este coil a 50.000 hertz o a 50 kilohertz, vamos a tener un sistema, vamos a tener una resistencia de 15 ohms. ¿Cuál va a ser el impedance? Ok, el impedance. Déjame hacer la fórmula. ¿Cuál es la forma para impedance? La fórmula para impedance es la raíz cuadrada. Z es igual a raíz cuadrada. R a la 2, resistencia a la 2, más XL, que es inductive reactance a la 2. Ok, al cuadrado. Ahora, en esta fórmula, ok, impedance es igual a la raíz cuadrada. ¿Sabemos cuál es la resistencia?
Sí, 15. 15. 15 al cuadrado. Más mi inductive reactance al cuadrado. ¿Cuál es mi inductive reactance? 60. ¿Estos inductive reactants? No. Eso es inductance. Ajá, es inductance. No, tengo que hacer la fórmula primero de inductive reactance para después hacer la de impedance. Entonces, ¿cuál es la del inductive reactance? XL es igual a 2pi frequency a inductance L. Y frequency, pero tengo que cambiarlo a hertz. ¿Cuántos? Que serían 50,000. Y mi inductance es cuánto? Te digo ahora. Era un millón. 0.00006. Okay. ¿Cuánto es eso por 50,000? Buscamos ahora rápido. A 3, lo mismo de la otra vez. ¿Y 2 por pi? Por 3 da 18.84. Ohms. Ahora, ¿qué hago con este valor? Con este valor, boom. Entonces está en ohms. Entonces ese valor yo lo pongo en donde va la inductive reactance. Exacto. Ahora, ¿cuánto nos da eso? Ok, 15 son 225 más 18.84, 243.84. ¿Esto más esto al cuadrado nos da eso? Eso a mí me dio... espérate, no, el cuadrado. 18.84 al cuadrado, espérate. 18... Ok, 354.94, 25 más, son 579.94, la raíz cuadrada, 24.08. Entonces, ¿cuánto nos da cuánto nos da esto más esto? Entonces, 18.84 al cuadrado es cuánto? Ahí me dio 354.94. 54.94. ¿Cuánto es 15 al cuadrado? 225. ¿Cuánto es eso sumado? Ok, 579.94. 579.94. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de eso? 24.08. La raíz. Entonces, el impedance de mi sistema entero va a ser 24.08 ohms. Ohms. Entonces, yo teniendo el inductance que va a ser de mi coil, ¿ok? Vamos a tener la frecuencia a la cual lo vamos a operar y la resistencia, podemos calcular cuál va a ser el impedance mío. Y así es que podemos calcular eso. ¿Listo? Ok. ¿Claro? ¿Estamos claros? Sí. Ok. Por acá tengo otra. Otras que vamos a ver. Pues acá dice. Hay una que dice.
El inductance, ¿cuál? ¿Qué yo dije que era la fórmula del inductance? Del inductance. Ajá. La inductance, ok. Era L es igual a 0.8 por R al cuadrado por N al cuadrado. Dividido a 6R más 9L más 10B. Ok. Entonces. ¿Tú estás escribiendo? Sí, ahí lo escribí. Pues, checar a ver porque no lo estoy viendo acá. ¿Ya? Okay, ahora, sí. Entonces, vamos, entonces, póngale cuidado a lo que le voy a decir. Tenemos el inner radius del código que vamos a utilizar va a ser 0.5. Bueno, ahí tú igual ya lo tienes ahí. Tenemos que el radio del COVID. El inner radius. Ok. El radio interno va a ser 0.5 pulgadas. El coil va a tener 20 vueltas. El outer radius, el radio externo, okay, va a ser de 1 pulgada. Okay. La altura del coil va a ser de 0.1 pulgadas. 0.1 pulgadas, ok. Y el grosor del wrap va a ser 0.5 pulgadas. 0.5 pulgadas. Okay. ¿Cuál es, cuál va a ser el inductance? Pero no lo quiero en Henry's, sino en micro Henry's. Lo quiere en micro Henry. Entonces, según la fórmula, la fórmula dice que el inductance es 0.8 sí. Por R al cuadrado por la N al cuadrado 6R más 9L más 10 B. ¿Qué dijimos que era la R? La R dijimos que era el radius coil. El radius del coil. Ahora, si nos dan el inner y el outer, va a ser el mean. O sea, el mean es el averaje entre los entre el inner y el outer. ¿Ok? Okay. ¿Qué dijimos que era la N? La N iba a ser la vuelta del coil. ¿Qué dijimos que iba a ser la L? La L era lo largo del coil. El alto. El alto. ¿Y la B qué es lo que era? El thickness wrap, que era lo de camería, ¿verdad? El grosor de la camería. El grosor de todas las vueltas. De todas las vueltas, ok. Entonces, vamos a empezar a plotear esto. L es igual a 0.8. ¿0.8 qué es? Es una constante, ¿cierto? Sí. Por R al cuadrado. ¿Qué valor es R? R. Entonces tengo que... Sería entonces 0.5. Okay. Yo dije que era el min es el averaje. El averaje de algo es cuando se suma y se divide por la cantidad
de unidades. ¿Okay? Entonces, un ejemplo, mi coil está así. Esto es 0.5 y esto es una pulgada. ¿Correcto? Yo. Sí, pero no lo estoy viendo. Ahora lo estoy viendo. ¿Qué es lo que yo quiero? Coger el averaje. No necesariamente solo coger la parte interna ni la parte externa, ¿ok? Sino el averaje, la mitad. ¿Cómo cojo yo eso? Sumo 1 más 0.5 y nos da ¿cuánto? 1 por 0.5. Sumar, no multiplicar, sumar. 1 más 1 más 0.5 es 1.5. 1.5. ¿Cuántas veces, cuántos números sumé? ¿Cuántos radios sumé? ¿1 o 2? Acá hay uno y acá hay otro. ¿Cuántos valores sumé? Sumaste 2. Entonces, el resultado de lo que sumaron esos dos, vamos a dividirlo por 2, por la cantidad de variables o cantidades que sumamos. ¿Cuánto es 1.5 dividido 2? 0.75. 0.75. ¿Qué dijimos que era nuestra cantidad de vueltas? La cantidad de vueltas era la N. Era 20, ¿cierto? En este ejemplo era 20. Ajá, 20. ¿La altura iba a ser? Punto 1 pulgada. ¿Y el wrap iba a ser? 0.5 pulgada. Entonces, si tenemos eso, vamos a ver cómo se hace esto. Ok. ¿Qué nos da esto? Hagámoslo por pedazos. ¿Cuánto nos da la parte de arriba? Ok, la parte de arriba nos da 0.5, 0.8. 25. La parte de arriba nos da 180. 180. ¿Y cuánto nos tiene que dar la parte de abajo? Ok, la parte de abajo nos da 10.4. ¿Te dio 10.4? Correcto. ¿Cuánto es 180 dividido 10.4? 17.30 o 31. Entonces, el inductance va a ser, de mi coil, va a ser 17.31.
¿Y eso va a ser en micro o eso va a ser en eso va a ser en micro henrys? Ok. ¿Listo? Micro henrys. Esta frecuencia, esa ecuación nos va a dar la inductancia en micro henrys. Ok. ¿Listo? Entonces, bueno, por ahí vamos bien. Por acá tengo otra que esta se la... Vamos a ver si la puede hacer. Esta no la voy a ayudar. Ok. Lo voy a decir. ¿Cuál? Necesito buscar el impedance. El impedance, ok. Entonces, ¿cuál es la impedancia si la resistencia es 20 ohms? Uh-huh. Mi inductancia es de 20 microhenries. Ajá. Uh-huh. Y estoy operando a una frecuencia de 200 kilohertz. 200 kilohertz. Ok. Ok. Juan, señor, el impedance me dio 32.11. Correcto. Entonces ahí lo que hiciste fue primero coger el inductive reactance y con el inductive reactance buscar el impedance. Exacto. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer una un poco mejor. Y esta va a decir lo siguiente. ¿Cuál es el impedance del sistema? Vamos a escribirla acá. Vamos a buscar cuál es el impedance. Sí, en mi coil, ¿ok? Tiene una inductancia de 4 microhenries. ¿Ok? Está wired en series con un resistor de 2
ohms y tiene un capacitador de 3 farads. Ok, tiene... Repítelo otra vez. Y estamos a 1 megahertz. Entonces, ¿cuál es la impedancia de mi sistema? Ok, si estoy utilizando un coil que tiene una impedancia de 4 microhenries. Y ese, okay, coil, ese coil está wired o conectado en series con un resistor de 2 ohms y un capacitador de 3 farads de capacitancia. Y estoy y el sistema lo estoy operando a 1 megahertz. Diantre. ¿Cómo? Un megahertz. ¿Cuál es mi impedance? Okay. Okay, vivimos un coil de 4 megahertz. No. El coil tiene una impedancia de 4 microhenries. 4 microhenries. Okay. Okay, y está conectado en series con un resistor de 2 ohms, un capacitador de 3, y lo estamos operando a una frecuencia de 1 megahertz. ¿Cuál es el impedance del sistema? Okay, tengo capacitor, tengo... No sé eso. Ok. Ahora, en este caso, tenemos un circuito que tiene capacitancia aparte, tiene capacitadores aparte de la resistencia, ¿cierto? Uh-huh. Y el coil. Entonces, habíamos dicho esta es mi resistencia, este es mi inductive reactance. ¿Este qué va a hacer? Es el impedance. ¿Y acá abajo? Ahí va a ser el capacity reactance. El capacitive reactance. Ah. Yo dije que cuando hay una capacitancia, o cuando hay un capacitor, okay, en el sistema, teníamos que tenerlo en cuenta para coger el impedance. Y en la distancia de aquí acá no iba a ser sencillamente el inductive reactance, sino el inductive reactance menos el, el capacitive reactance. ¿Cierto? Entonces, ahora, ¿cómo empiezo yo? ¿Cuál es mi inductive reactance? 2 by frecuencia inductancia. ¿Yo sé cuál es mi inductancia? La inductancia, sí, la tiene ahí. ¿Yo sé cuál va a ser mi frecuencia? Sí. Ok. Es ahora, inductive reactance es igual a 2 by, ¿por cuánto es la frecuencia?
La frecuencia conductora es la frecuencia está en megahertz. Ah, Juan. Correcto. En megahertz. Ahora, ¿cuánto coloco acá? Hay que entonces colocar eso, hay que multiplicar a 1,000,000. Por 1,000,000, ¿cierto? Sí, 1,000,000. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Cuál va a ser mi inductancia? Eso es micro. Eso es micro Henry's. 0,0, ok. ¿Cierto? Porque moví mi punto, ¿cuántas veces? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí estamos bien. Teniendo esta cuenta, ¿cuál es mi inductive reactance? 1,000,000 multiplicado por esto, dividido, multiplicado por pi, multiplicado por 2, ¿me da cuánto? Ay, Dios, ¿cómo voy? ¿25.12? ¿25.13? 25.13 me dio a mí, pero bueno, lo mismo. Okay. Ahora, yo ya tengo el valor de mi inductive reactance, ya sé que es 25.13. Yo sé que el valor de mi resistencia es de 2 ohms. ¿Cuál es el valor de mi capacitive? De mi capacitive reactance. Que tiene que hacer la fórmula de capacitive reactance, es igual a 1. Digo, 2pi frequency y la C, exacto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora acá? Ahí entonces, espérate, tiene la frecuencia, pero no tiene... Ok, ya lo 2pi, la frecuencia que es 1,000,000 por tres faradios. ¿Cuánto me da eso? Y después de ese valor lo vamos a dividir por 1. Eric, déjame ver una cosa de... Déjame, coloca tu cámara y déjame ver tu calculadora. Voy. Ya, eso da 1.88. ¿Aló? Le prendí la cámara y no se ve. Ahora, ya la vi. No, pero yo no veo. Ahora sí. Ahí la ve. Acércalo un poquito más. No. Como estaba. Acércalo un poco más.
Ok, si ves el botón donde está la x al cuadrado, está pi. Si ves que está pi, a mano derecha del pi, tienes el botón de 1 dividido x. 1 dividido x. Ajá. Ok, ajá. Entonces póngale cuidado a lo que vamos a hacer. Usted va a colocar lo siguiente que le voy a decir yo en la calculadora. Coloque 2. ¿Ya? Ajá. Multiplicación, signo de multiplicación. Ahora va a colocar pi. Okay, signo de multiplicación, pi. Espíchele igual. ¿Qué le va a dar ahí? Presionando pi nada más. Sí. 3.1416. Ahora coloqué igual, el símbolo de igual. Ajá. Y le da que 6.28. No, no, vamos a hacerlo otra vez. Ok, coloque 2. Ajá, 2. El signo de multiplicación por. Ajá. Pi. Ajá. Igual. Ajá. Le tiene que dar 6.28. Sí. Ok. Por otra vez, coloque. Por. Y escriba 1.000.000. 1 y después cuente 6 ceros. Ajá. Le va a dar 6.283.000. Sí. Ahora eso, multiplique otra vez eso por 3 y coloque igual. Ajá. Y eso le va a salir en 18.849.555.92. Eso así. Ahora vas a pichar el botón que está al lado de pi, que dice 1 dividido x. Ok. ¿Qué le da? Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 70, 80, 53. Exacto. Ese botón es para usted decirle a la calculadora que el valor que está abajo de la que el valor que usted cogió, coja uno y divida por eso. Para usted no tener que anotar ese número y colocar uno dividido por eso, usted les picha ese botón y automáticamente le hace la fracción. Ok, sí. Usted cogió este valor de acá. Ajá. En vez de usted decir a la máquina 1 dividido esa respuesta, usted lo que le dice a la máquina, el valor que usted tiene acá, le coloca 1 dividido X, le picha ese botón y automáticamente ella sabe que 1 tiene que dividirlo por todo este valor que está acá grande. Ok, sí. Entonces le dio punto, ¿cuántos ceros? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. 53. Esto es igual que decir que 5.3 por 10 a la negativo 8. Okay. Entonces, ya tenemos mi capacitive reactance. ¿O todavía no? Sí, ya lo tenemos ahí. Ok, entonces ahora, ¿cuál es la fórmula para coger mi impedance? El impedance era... El impiden raíz cuadrada entre paréntesis XL menos XC al cuadrado más la resistencia al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? Vamos para allá, vamos a ver. Okay.
25. Vale, 5 menos. Okay, tengo esto ya. La resistencia, la luz. Este 25.21. ¿En la impedancia? 25.21. ¿Cuál es el impedance? Ajá, el impedance, ajá. 25.21. Sí. Entonces, nosotros podemos utilizar todas esas fórmulas para poder encontrar lo que es el impedance. Y esto es en el caso donde tenemos un capacitor en el sistema que está conectado en series. ¿Listo? Sí, Juan, una pregunta. Señor. Eso del el capacity reactance, ¿eso también se ve en los instrumentos o no? No. O sea, como que tú lo puedas mover. No, no, como un ejemplo, tú sabes que en los instrumentos, la pantalla, cuando tú ves la pantalla del instrumento, tú ves el vector diagram. Ajá. Right? Sí, no, eso no lo estás viendo tú. Tú estás viendo es el inductive reactance. Ok. La resistencia. Okay. Okay. Ahora, yo creo, ¿qué días nos podemos volver a reunir, Ari? El domingo. Por la tarde. Por la tarde. Ok, yo creo que nos vamos a tener que reunir porque hay dos o tres problemas más, pero eso sí nos van a tomar tiempo hacerlo. Pues yo creo que nos pueden tomar fácilmente otra hora. Y entre. ¿Cómo? Es mucho, mucho tiempo. Claro, y tú mañana tienes que madrugar y eso, ¿no? Imagínate. Sí, tú levantas a las 4. Wow. Sí, entonces, lo que nos queda pendiente es, vamos a mirar cómo, vamos a nos falta hablar sobre la reactividad, la resistividad versus la conductividad y las ecuaciones que hay para esto. Vamos a hablar sobre el depth of penetration. Vamos a hablar sobre el effective depth of penetration que queda. Vamos a ver en un qué frecuencia necesitamos tener para determinado, si tenemos el depth of penetration al que estamos interesados, ¿cuál es la frecuencia que necesitamos para, digamos, tener un depth of penetration de 1 millimeter? Okay, vamos a mirar eso. Tenemos que mirar lo de los filtros. No nos queda mucho, nos queda mirar lo de los filtros. Nos queda mirar lo de el phase lag. Nos queda mirar por lo menos una horita y media más. Okay, vamos a mirar lo de los filtros, vamos a mirar sobre surface scanning speed, vamos a mirar sobre lo de cuando utilizamos un ball hole probe para mirar un open fastener, un fastener hole, a ver cómo lo vamos a chequear y vamos a ver la velocidad, qué tan rápido vamos a encontrarle la frecuencia, el tiempo de duración del daño, al igual que su frecuencia, porque
todo tiene una frecuencia, todos estos daños tienen una frecuencia. Entonces, vamos a hacer eso. Por ahora, este video lo voy a subir. Estudia lo que hay acá, porque en el examen van a haber preguntas de esos, muy parecidas. Ok. Y necesito que tú puedas trabajarlas. Y entonces, bueno, estamos en eso. Y la otra... Entonces, nos vemos el domingo para terminar eso. Ya después el domingo también lo dejamos grabado, lo estudias y esperemos ya de pronto terminar con el examen. Ok, perfecto. ¿Listo, Eri? Entonces, estamos. Así estamos, que tengas buena noche y voy a subir entonces el video este para que lo mires. Está bien, yo entonces el domingo te envío un mensaje. Por favor. Sí, bueno, ya sería ya como por la tarde. Claro que sí, no hay problema. Pues hablamos. Buenas noches. Chao, hermano. Bien, cuídate.